David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail, hold your hand through it all, smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love, only at David's Bridal. Podcast Los Tres Amigos. Bueno, pues esta es mi crítica en caliente de In the Tall Grass, dentro de la hierba alta, creo que se llama, que es la nueva película de Vincenzo Natali que ha dirigido ahora para Netflix, aprovechando que mi compañero de piso y amigo Super Charles se ha activado Netflix otra vez para ver Peaky Blinders, pues entonces digo, pues voy a ver esta película que además ha abierto el Festival de Sitges, si no me equivoco. Entonces, esta es mi crítica sin gestión ni digestión alguna de In the Tall Grass, la película dirigida por Vincenzo Natali, adaptando la novela, no sé si es novela o relato corto de Stephen King y su hijo Joe Hill. Hombre, espero novela, porque el relato corto entre dos manda. Pero bueno, es igual. Y nada, y la acabo de ver ahora. Entonces, Vincenzo Natali, director que nos trajo en su día sorprendente Cube. Y entonces, ¿qué os puedo decir de esta película? Bueno, pues que el punto de partida es súper interesante. Tenemos a unos actores bastante competentes. Bien, tenemos a Super Patrick Wilson, que aquí se suelta el pelo, siempre es un gustazo. Y entonces la premisa está muy divertida, es muy entretenida. Es un poco asfixiante, pero madre mía, qué tostón, cómo se agota, qué rápido se agota la premisa. De hecho, he estado... es realmente cuando se marcan las reglas del juego, esto es ya en el minuto 20, me atrevo a decir, ya se vuelve a repetir lo mismo y lo mismo, cae en una película rutinaria. Yo ya... Y no sé qué pasa, no sé si son... Es peli Netflix, ¿verdad? Porque es peli Netflix. No sé por qué todas tienen lo mismo, tienen ese aburrimiento televisivo a veces, ¿sabes? Que se nota que son pelis que no caben en el cine, aunque hoy día, pues vete a saber. Pero realmente qué rutinaria, qué aburrida, de verdad. Y estaba tan, que me ha dejado tan cansado de que he estado a punto de no hacer una crítica en caliente. Me has dejado ahí, de verdad, qué película. Ay, no sé, espérate. Ay. Los Tres Amigos, un podcast de cine con toques de humor. ¿O era de humor con toques de cine?